Bueno, esta es nuestra casa y como ustedes se habrán dado cuenta, es una casa que queda lejos del centro de la ciudad, que queda prácticamente en el límite de la ciudad con la provincia de Buenos Aires. Y eso no es casual, porque en este mismo lugar donde estamos nosotros sentados hoy, era el lugar elegido para depositar los cuerpos de los fallecidos por la fiebre amarilla. Entonces, me parece que es muy paradigmático que nosotros estemos hoy en ese mismo lugar trabajando para evitar las muertes por fiebre amarilla. Me parece que no es casual que este es un círculo que hace que volvamos todos al lugar del inicio, al lugar donde el doctor Malbrán decidió crear la oficina sanitaria que dependía del Departamento de Higiene, no ya para contar muertos, sino para tratar de ayudar a mejorar la vida de la gente. Y fue esa oficina sanitaria la precursora de lo que hoy es nuestra casa, Anne-Lise Malbrán. Así que me